Hola. Disgaea 2, incluso PC. Vamos a continuar. Si os fijáis, tengo bastantes dineros. Pero los estoy ahorrando para después salir del Coliseo y porque me da pereza ponerme a comprar armas para la gente. Luego actualizaré el inventario del personal. La predicción de ayer sigue activa. Eso es bueno. Va a ser la primera y única predicción en principio que vamos a hacer que va a durar 2 días diferentes. ¿Se va a liar parda en el Coliseo? Sí. ¿Impedirá eso que ganemos el Coliseo? Ya lo veremos. Eso es básicamente todo. Bueno, no, mentira. Tenemos actualización, la gente la ha subido de nivel, nivel 31 Adel, el resto más o menos entre nivel 25 y un poquito más. Algunos. Más o menos. Ah, he organizado el equipo. He puesto los tanques arriba. Y gente a melee, no eres del todo tanque, pero vale. Curanderos, gente a distancia. Magos y... bueno, es que tú también técnicamente puedes ir a distancia, ya que eres mago, no sé dónde meterte. Y ya luego animales y sucedáneos. E imagino que aquí después, entre medias, pondré a los posibles ladrones, lo más cerca posible de la gente muerta. Solo para no tener que moverlos mucho. Pero queremos ladrones, necesitamos ladrones, quiero robar cosas definitivamente y por algún motivo me estoy... lagueando. Juego. ¿Por qué saltar? ¿Saltarme la guía? Ok, vale. Tenemos que hablar con la gente de la ciudad. Ah, y con Edna, sobre todo. Aunque haya perdido la batalla, he ganado algo más importante. En mis batallas con ella, he descubierto el amor. Nunca la dejaré ir. Tal vez le pegué un poco demasiado fuerte. A lo mejor le he dado algún sitio... algún sitio malo. Daños cerebrales. Aunque mi cuerpo se ha convertido en un demonio, mi corazón permanece igual. En otras palabras, has perdido. ¡Ey, ey, escucha! He recibido un autógrafo de Axel. ¡Ja! Su banda Akutare... su banda Akutare es la hostia. En lugar de que Axel se llama Akutare en japonés, porque pronuncian así las palabras, básicamente consonantes es como no. Pero es una forma de introducir el nombre japonés también. Es el que tiene el récord del inframundo de llamar al timbre y huir. Es mi tesoro más preciado. No creo que sus fans... No pensaba que tuviera fans de verdad. El mundo es un sitio misterioso. ¡Wow, Adel, has ganado! Realmente eres un demonio increíble. ¡Ey, no soy un demonio! Hablemos con todos los participantes de nuevo. Antes de hablar con Edna, a ver qué nos dice. Mi sueño es convertirme en la... en la mejor criadora del inframundo. Dejar que nos equipemos espadas y pistolas también. No, no quieres que eso ocurra. Bueno, yo no quiero que eso ocurra. ¿Sabéis qué es lo que ocurre en Disgaea 6? Todo el mundo puede equiparse lo que le salga de los huevos. ¿Desaparecen el tipo de armas de monstruos? Yo, tío... Vale que cumplen la misma función que a lo mejor espadas o puños... y palos de mago, las armas de mago, pero le da esa variedad, yo qué sé, tío. Quitar cosas nunca es bueno, no siempre es bueno. ¿Qué? No podemos hacer nada al respecto. En Disgaea 6 sí, pero... No hablamos de Disgaea 6. ¿Sabías que no había premio metálico por esta arena de batalla? Overlord Zenon es un poco agarrado. Idiota insolente, ¿cómo te atreves? ¿Por qué estás enfadada? Porque lo estoy, ¿vale? Si quieres encontrarte con Zenon, ¿no sería más fácil mirar por el mirar por los alrededores del Coliseo en lugar de intentar de pelear en la arena? Ah, no es una mala idea. Idiota, no seas vago. Solamente es conmovedor emocionalmente si te ganas el derecho a conocer a mi padre. El mérito de atacar a distancia
es que no nos contraatacan. Si atacas a distancia por la espalda, nunca recibirás contraataques, y es una forma eficiente de causar daño al enemigo. Entiendo eso, pero ¿no es un poco injusto? Es mejor que perder, la justicia gana, ese es el... Así es como funciona este mundo. ¿Tú por qué estás tan alejada de todos los demás? Tienda de objetos, ni siquiera mirado si tenías algo nuevo. Parece que alguien ha desecrado la naturaleza sagrada del campo de batalla. Ok. Yo no he sido, creo. ¿Sabes qué? No puedo esperar a irnos del Coliseo porque no comprendo esta base. Está todo, hay demasiadas barreras para evitar que te muevas con libertad. Prometiste que perdías contra nosotros. Eso ha sido de muy sangre fría, dude. Nunca he prometido eso. Nos espera una... un castigo terrible. Espero un castigo terrible a aquellos que pierden en la batalla. Esa es la ley de hierro que que tenemos por ser sirvientes de Edna. Los Prinis que perdieron contra ti fueron a esconderse en nuestra base secreta para protegerse de la maestra Edna, dude. Dicen... Oh, no. Creo que dijeron la tierra de... ¿El carnaje? ¿Cómo sería? Sería... ¿Cómo tradujeron el nombre de carnaje en español, joder, en el malo de Spider-Man? Y de Venom. Dios, tengo el nombre en la punta de la lengua. Masacre. La tierra de la masacre, dude. ¿Matanza? No, creo que era masacre. ¿Era masacre o era matanza? Una de dos. Puede que fuera matanza, pero ¿por qué me suena también masacre? Creo que ambas podrían valer, pero... Deadpool es masacre, cierto. Es matanza, entonces. La tierra de la matanza. No había tierra de la matanza... La no es carnaje, me va a ser muy raro decirlo de otra forma. En Disgaea 1, ¿verdad? Esto es una mecánica que empiezan a introducir en Disgaea 2. Y es súper difícil acceder a ella en Disgaea 2. Es una cosa que tendremos que hacer. Mucho más adelante. Pero sí, eventualmente acabaremos yendo a ese sitio. ¡Ah, he perdido esto, apesta! Ahora estoy enfadada. Esto es imperdonable. ¿Cómo? ¿Por qué? Para ponerlo... de forma sencilla, simplemente eres débil. ¡Ah! Perdimos la tercera ronda porque fuimos con equipo barato, ya lo sé. Tengo medio millón casi de dinero o algo así. No pienso compraros equipación. Irle a llorar a otro. Por solo 50 gel. Gel es la moneda. Por solo 50 gel más. Esto me hace que me ponga tan triste. Probablemente trabaje en una tienda. Este comercialismo tan retorcido. Seguís teniendo la misma equipación, pero tenéis más nivel, no los quejéis. Así que eso. Luego ya compraré equipación con todo mi dinero, que está muy bien en su saca. O le compro otros puños mejores a Adel, nunca lo sabremos. Pero no, tengo que hacer inventario, tenemos que reorganizar mejor la equipación de todo el mundo, pero sois demasiados. Así que, son todo ventajas. Si no os compro equipación, os morís y así tengo que equipar a menos gente. Todo fantástico para mí. Y creo que he hablado con todos, y si no, que les den, por no haber estado tan repartidos por el mundo. Ah, los dos guardias. Somos los sirvientes de Overlord Zenon, pero nunca lo hemos visto tampoco. Supongo que ese es el nivel de... Eso es lo... te muestra lo cauto que es. Tiene que haber algún motivo para... que un cobarde semejante patrocine una arena de batalla como esta. Los debilitos como tú todavía estáis ganando, ¿eh? ¿En serio planeas ganar? ¡Por supuesto! Ahora sí. ¡Ay, Dios! El de encima de la estatua la había olvidado, pero por otra parte... Me da pereza subir arriba de la estatua. Por lo menos ya no me lagueo. No entiendo el principio del juego por qué me lagueaba por saltar. ¡Au! No es que sea un juego muy intensivo gráficamente, precisamente. Poco a poco. Mierda. Ahí me han engañado. Todavía estaba en la serpiente. ¿Dragón?
lo que sea. Esa parte miente. Antes llegué, puedo volverlo a hacer. Vayamos dando saltos, los saltos son la clave. ¿Por qué pensaba que esa ala me iba a parar en mi avance? Porque las espadas sí que te paran, sí que son sólidas. Llegaré, llegaré, un día de estos llegaré. Aunque sea lo último que hagamos, tenemos que extender el live stream 3 horas más, pero llego aquí arriba. Aunque sea literalmente lo último que haga. Tú podrías buscar otro sitio, ¿no? ¡Ja, ja! Esto es tan divertido. Ibai me dice lo mismo. ¿Será mamón? ¡Etna! Que en japonés pronuncian Etona. Pero eso sí que me niego. ¡Ey! ¡Pensaba que teníamos un trato! ¡Ahora mi plan perfecto está arruinado! ¿Cómo se supone que voy a matar a Zenon ahora? Así que, ¿cómo vas a arreglar esto? Nunca hicimos ningún trato. Tú simplemente dijiste que tenías un plan y te fuiste. O que teníamos un trato y te fuiste. ¡Oh, sí! ¿Qué pasa con lo de solamente es justo mantener una promesa o lo que sea, ser que siempre digas? ¡Wow! ¿Cuántas frases diferentes has necesitado para oír todas esas palabras de mí? Ok, ok, está bien, pero ahora estoy apoyándoos, estoy animándoos, estoy esperando a que ganéis. Y entonces, podéis llevarme con vosotros para ver a Overlord Zenon, ¿ok? Bueno, buena suerte. Ahí se va, haciendo sus propias promesas de nuevo. No te preocupes por eso. Nuestro objetivo no ha cambiado, por lo menos no tenemos que pelear contra ella otra vez. En principio. Y puede o puede que no. Puede o puede que no el primer día, bueno, ayer. Cuando dije lo de, uy, a lo mejor nos interrumpen o algo, yo sé lo que va a ocurrir en este capítulo. Vamos, por lo menos me acuerdo más o menos bien. Más o menos. Sabía que no teníamos que pelear contra Edna de nuevo. A lo mejor que aparezcan los primeros segundos del capítulo puede que haya hecho que la gente vote que vamos a no ganar el torneo y a lo mejor mucha gente va a perder sardinas, no lo sé, ya veremos. ¿Qué es lo peor? Pero vamos, sabía que contra Edna no teníamos que luchar y si ves a Edna y dices, no, vamos a perder, fuera, no, votar que no, todos fuera. Pero ya veremos. Supongo que tienes razón. Ok, esta noche tomaremos una cena contundente para ganar fuerzas. Excelente, estoy hambrienta, me encantaría tomarme un chuletón sangriento ahora mismo. Ah, no me gusta poco hecho las cosas, es como mascar chicle. Mañana, una vez que seamos victoriosos, o resultamos victoriosos, por fin, podré conocer a mi padre. Oh, he esperado tanto para que llegue este día, no te quiero romper tu burbuja, princesa, pero sabes que estamos solamente por el capítulo 6 o 7 de la historia, ¿verdad? Creo que es el 7. Los Disgaea siempre duran más, yo, para que lo sepas. No, a lo mejor no me haría muchísimas ilusiones todavía. Es un poquito pronto. No entiendo por qué mi padre todavía se niega a conocerme, pero lo descubriré de mañana cuando lo vea. ¿Pero qué pasará con Taro y Hanako? ¿Qué le pasará a él? Padre es el dios de todos los Overlords.
cualquiera que se ponga él será ejecutado. Pues seguramente les vean como enemigos. No, tal vez si le suplico a padre, quite la maldición que de los humanos, porque te ha hecho tanto caso hasta ahora con las cosas que has pedido. Entonces no habría motivo para luchar. Sí, esa es la solución. Aún... pensamiento tan incrédulo. Para conocer a mi padre tenemos que ganar, pero entonces ellos morirán. ¿Qué tengo que hacer? Por favor, padre, dímelo. ¿Quién está ahí? ¿Yukimaru? El clan de la nieve tendrá su venganza. ¿Qué? Ah, es verdad. No me acordaba de ese detalle. Aunque mis ojos no vean la luz, mi corazón lo ve todo. Sé quién eres, hija del Overlord. ¿Qué? Tu muerte seguro que le hará salir. Lo siento, pero tienes que morir. Tú. ¿Cómo de cobarde puedes llegar a ser? ¿Siempre atacas a la gente en la oscuridad? Es una ninja. Es más o menos lo que hacen. Siempre. ¡Adel! No te he visto con los otros, así que... pensé que debería ir a buscarte. ¿Viniste a buscarme? Adel, ¿cuánto tiempo has estado escuchando? ¿Ah? ¿Me oíste hablar conmigo misma? No deberías preocuparte por eso ahora mismo, pero si te hace sentirte mejor, no he oído nada. ¿Es así? Bien, genial. Y aquí llega el resto de la pandilla. Podría haber sido una pelea uno contra uno, hubiera sido interesante. Más... gente que viene a interrumpir. ¡No os permitiré interferir con mi venganza! Si no os pensáis retirar, os quitaré todas vuestras... os arrebataré todas vuestras vidas ahora. Ok, ¿qué tenemos que hacer en esta pelea? Evadir. No levantar. Oh, tío, no comprendo eso. ¿Qué significa la parte segunda? Y dispersar el daño. Sí que entiendo qué significa dispersar el daño. Si saco a 10 personajes en esta pelea y me pega a un personaje, el daño se distribuye entre los 10 personajes, lo cual no es ideal. Además, estamos en una casilla de evasión. Además, es posible que tú tengas alguna cosa que te haga evadir más. ¿Se han devuelto los puntos de la apuesta? No debería, porque todavía debería estar activada. ¡No está activada! ¡La predicción se ha perdido! ¡Tío! La predicción miré anoche, después del live stream, después de terminar el live stream, y todavía estaba. Todavía estaba activada. ¿Pero se ha debido desactivar al cambiar el día?
No vale. De hecho, ha desaparecido de la lista de predicciones antiguas. La de si va a interrumpir a alguien la batalla y se va a liar parda. Maldita sea. O sea, que no podemos hacer predicciones de un día para otro. Eso es malo. Entonces ellos han debido volver los puntos. Maldición. Había muchas sardinas ahí que podían haber sido perdidas. Lo que pasa es que ya he dicho prácticamente cuál va a ser el resultado. ¿Morirá alguien hoy? Sí, ¿no? Tal vez. A tomar por saco. Se perdió la predicción. Una lástima. Veremos el resultado de todas formas. Y podéis daros palmaditas en la espalda quien haya adivinado qué es lo que iba a pasar más o menos. O quien ya lo supiera de antes. Porque ha jugado al juego o lo ha visto. Cuando hemos empezado estaba activada. Pues ha desactivado. A lo mejor porque han pasado las 24 horas justo. Mientras estábamos en el live stream. ¿Os han devuelto las sardinas? No, esas sardinas eran mías. Bueno, hay dos formas de hacer esto. Y por dos formas quiero decir... Sí, dos formas. Puedo sacar a los 10 personajes, recibir un golpe y que nos maten a alguien. O puedo hacer 1v1v, bitch. Vamos para allá. Uno contra uno, a tomar por saco. Esta pelea va a ser interesante. ¿Cuánta vida tienes? 700 y pico. Soaring Fire supongo que puede servirnos. ¡Dios, la evasión! 40% de acertar. Ella misma ya tiene bastante evasión. También podríamos sacar a mucha gente para intentar mejorar ese porcentaje, pero entonces las posibilidades de que recibamos son más altas. Uno contra uno, es la forma, estoy seguro de ello, solo hay que acertar. Empezamos mal. O también puedo ir a romper la casilla de evasión. Pero eso va a ser 50%. ¿Falla? Gracias. Este combate va a ser ridículo porque ella también tiene 50% de atacarme a mí. Lo que pasa es que yo tengo 40 y es menos. Aquí está la evasión. Hay otra forma de hacer esto. También puedo quitar dispersar el daño. Si me cargo estas casillas, a lo mejor podemos hacer que la pelea sea un poco más justa, y por justa quiero decir injusta para ella. Además, si esto distribuye el daño, ¿no debería hacerle daño a ella también porque son del mismo bando? Nunca lo sabremos. Así no llegamos a ninguna parte. Te engañé. Ahora puedo pegaros a los dos a la vez. 50% pues estoy por la espalda. No sé si se la ha distribuido el daño dos veces. Creo que no. Sobre todo porque me he cargado lo que distribuía el daño. Uno de estos días terminará esta pelea y cuando ese día llegue... Distribuir el daño la verdad es que tampoco es muy malo, porque saco a 10 personajes el daño se distribuye entre 10, por lo tanto me quitan menos a cada persona individualmente. Pero creo que no hemos visto Rey de las Bestias, así que... Ah, sí, lo vimos. Ya está. ¿Chupar cámara? Ya lo creo que sí. Ese arco a lo mejor hubiera sido bueno. Hemos subido nivel a todo el mundo, pero no mucho, mucho. Tienes que tener... unas grandes habilidades para aguantar mis artes... mortales. O suerte de que falles el 50%, una de dos. Aparte, creo que a Adele le fastidia el hielo. Pero también no es bueno sacar a mucha gente con este combate porque sus ataques son de área. Y eso significa mucho más daño para todos. ¿Por qué quieres quitarme la vida? ¿Qué le he hecho a tu clan? ¿O qué tengo que ver con tu clan? La próxima vez tendré mi venganza. ¡Preparaos! ¿Qué le pasa? ¿O
qué le pasa a esa? Esa escena... ¡Se ha hecho de día! ¡Ah, he dormido bien! ¡Sí, hoy es la batalla final! ¡Cálmate, Hanako! Tenemos que ganar dos batallas más antes de poder acceder a la batalla final. ¿Ah, no crees que podamos hacerlo, Rosy? Eso no es lo que quería decir. No importa cómo... tengo que ganar para ver a mi padre. Eso es, tenemos que ganar sin importar cómo. Ah, Adele, ¿no crees que podamos ganar? ¿Por qué sigues pensando eso? Solamente están intentando planear cómo derrotar a Zenon una vez que ganemos. Oh, así que ambos pensáis que perderemos. Vamos y ya está. La ronda 5 debería empezar pronto. Pero vamos aquí primero, porque pensaba que íbamos a la historia directamente. Cúrame. ¿Dónde demonios está la curandera aquí escondida? Quiero irme de este sitio, no me gusta. No sé dónde están las... ¿Dónde está la curandera? ¿Qué haces aquí escondida? ¡Ah! Tenemos un orbe astral. Esto es mejor que lo que tenemos ahora mismo... 300 y pico de resistencia, solamente un poquito de inteligencia porque tenemos tutores, no por otra cosa. Pero 195 de SP, eso es mucho SP. Y resistencia para resistir las magias y no morirse. ¡Ah! Lo he vuelto a hacer. Quitarlo cuando es raro. ¡Ey! Tiene Master y Manager, esos dos son buenos, inocentes, pero no sirven para lo que queremos. Lástima. Estoy delante de los números. Son 13 y 2, 21. No me da inteligencia extra, pero... Joder, lo quiero por el SP y la resistencia y tal. ¿Quién quiere una cosa de estas? Tengo 3 psico-orbs y un orbe común. Pero la verdad es que las resistencias están más o menos niveladas. Los tres tenéis las estadísticas relativamente niveladas, excepto Lenmar, que tiene más ataque por algún motivo. Aunque es el que menos inteligencia tiene, pero esto no le va a ayudar con la inteligencia. Honestamente, que os den, que os peleáis. Los tres trillizos tenéis que ser amiguitos. A tomar por culo. Le doy resistencia a la que a lo mejor va a estar más en el frente de batalla con su espada. Quiero volver a curarme. Estaba en la zona de curarme, pero como estoy acostumbrado a que la zona de curarse esté en otra parte, me he ido de la zona de curarme. Pero si ya no soy el verde, pero sois iguales otra vez. Has cambiado el color de la gorra, pero sigues siendo el mismo. No engañas a nadie. ¿Cómo se sale de aquí? tú. Queremos ir a pelear, gracias. Quinta batalla. Mira, técnicamente tenemos que ir al mismo escenario. Quinta batalla. Nivel 9. Entonces la batalla contra Yukimaru no se puede repetir. Creo que no tenía nada especial para robarle. Pero ¿sabéis qué? ¿Os acordáis de la primera batalla? Que no sé si voy a poder repetir, porque seguramente los enemigos hayan cambiado. Con la gente que decía que tenía equipación invencible. La equipación que tiene, por lo menos uno de ellos, sí que es especial. Es malísima, pero es especial. Tiene un nombre distinto. No me había fijado, pero luego lo vi. Y digo, esa equipación es especial. Es una mierda, pero es especial para si quieres coleccionar todas las armas y armaduras del juego, técnicamente tienes que robarle a ese tío. No le robé, pero qué más da. Continuemos con las cosas de continuar. ¡Ey! ¿Por qué me sorprendo que estés aquí? Eres el juez. ¡Bienvenido al último día de la arena de batalla! ¿Quién será victorioso? Puede que nosotros, puede que no, también por otra parte, pero ya no nos importa.
Por suerte para los participantes, yo, el héroe oscuro, seré el maestro de ceremonias y el árbitro. De otra forma, yo hubiera ganado esta competición, o estaría ganándola. ¿Cómo puede tener tanta energía tan pronto por la mañana? Tiene que estar esperando a que le saquen en televisión, pero dudo que le vayan a mostrar... Que lo vayan a poner a él. Todos lo sabemos. Sabemos qué es lo que va a ocurrir. Permitir que os introduzca a vuestros oponentes para la ronda 5. Estos campeones de la justicia vienen. Han venido hasta aquí desde la misma... de la galaxia de la Vía Láctea. Cuando la oscuridad del mal está en ascenso. Irrumpimos en la fiesta de los villanos. ¿Cómo que o no? ¡Oh sí! Nuestras siete luces. Salen disparadas hacia la tarea... Sí. Algo así. Dios, tu amarillo es un poco marrón. Para salvar al mundo con coraje y esperanza. Con nuestros poderes combinados somos... La explosión es buena. Los Prince Ranger, no lo pienso traducir. Es Prince Ranger. Guay. Tardo, ¿cómo puedes decir eso? ¿Qué hay de ellos que sea guay? Ni siquiera han combinado su poder. ¿Tenemos que luchar contra ellos? ¿Esto es una broma? Ciertamente. Se llaman los Prince Ranger, pero ni siquiera tienen los siete colores de que refleja, que refracta la luz. Ok, eso no es a lo que me refería, pero hey. Además, el amarillo, tío, es un poco naranja marrón. ¿Qué le habéis hecho al traje? ¡Rojo! ¡Hay un niño entre el grupo de demonios! ¡No! ¡No dejes que te engañe esa forma! ¡Como de niño! ¡Esos son demonios! ¿No recuerdas nuestra última batalla contra los demonios? No podemos bajar la guardia, aunque parezcan mujeres o niños. ¡Ey, vosotros! ¿Cómo os podéis hacer llamar los Prince Rangers cuando solo tenéis cinco colores? ¡Ey, no te acerques demasiado a ellos! ¡Ah, no te acerques más! Ese es un ataque que demonios ha salido del palo. ¡Rojo! ¡El poder de la justicia no tiene ningún efecto! ¡No temas! ¡La justicia siempre lleva la victoria! A ver, ¿qué deberíamos hacer? ¿Puedo matarle ya? Tú no, pero bueno, vale. No se siente bien, pero... No tenemos elección, tendremos que luchar contra ellos para ganar. Lo siento por esto, nunca... Me había sentido tan mal por un oponente antes. ¡Ja! No hay forma de que los Prince Rangers puedan perder contra demonios de un
mundo tan apartado de las afueras de paletos pueblerinos, básicamente ha querido decir. Aquí vamos, chicos, es Primstyle, el tiempo del Prisma, lo que sea. ¿Qué nivel tenéis? ¿Y qué cosas especiales tiene vuestro campo de batalla? ¿Y cómo demonios alejaba la cámara? Ah, cada uno está en su propio color. Uno tiene... ¡Uf! En el rojo... Ah, tienen nivel 22. No tienen muchísimo, muchísimo nivel. Pero parece que puede haber alguna forma de... ¿Podemos hacer que todo se convierta en rojo? Lo cual no es favorecedor para mí. A excepción de que... Podríamos hacer una geocadena si nos lo montamos bien. Sea como fuere, si nos metemos al verde es ataque 50% para todo el mundo. Daño aliado no es ideal nunca. Defensa 50% podríamos trabajar con ello. ¿Por qué siempre tiene que haber evasión? Esto es lotería. Pero por otra parte, un buen sitio donde quedarnos a pelear. Ya que le ganamos en número. El ventaja enemiga 50% es una cosa que no puedo permitir. Ahora. No hay forma fácil de organizar una geocadena. Podríamos librarnos, a lo mejor, de la más cansina, que sería daño aliado, 20%. También, tiene nivel 20, nivel 20, nivel 20. Y nivel 22 el que más. Creo que si nos peleamos contra ellos y ya está, tampoco pasa nada. Yo he subido de nivel a Adela al 32 gracias a la última pelea, 29, 25, el que menos tenemos es 22 también. Los demás están más o menos alrededor del 23, el que menos, y 25 por ahí. También alternativamente me puedo librar de la ventaja 50% y se acabaron los problemas. Hombre, este ataque más 50% es peligroso si tiene un poco de rango. De hecho, tiene arma de monstruos de inteligencia y binoculares. Utilizan ataques de... Estos dos utilizan ataques mágicos, curiosamente. Estos dos físicos. Y tú físico también. Pero no tienen mucha, muchísima equipación. 260 de ataque, el que más tiene. Adel se mea en él. Mi gente tiene mejores estadísticas, la mayoría. Vamos a ver. Vamos a organizar nuestra torre. Adel va a ser el último que va a salir. Se va a enfrentar al geo rojo. Vamos a romper esto de aquí, para tocar los huevos. Y necesito que haya gente que sea tanque en esta zona de aquí de lanzamiento para que puedan resistir ataques que pueden ser un poquito más fuertes por aquí delante. Porque son de inteligencia, no tengo mucha, mucha resistencia con nadie. Bueno, sí, con algunos sí. No debería preocuparme, son nivel 20, pero cosas más raras hemos visto. Los últimos de la fila vais a ser vosotros dos. Porque vais a ser los que podéis lanzar con mayor, más o menos, seguridad. Deberíais resistir bastante bien las cosas. O eso, podríamos cargarnos todas las cosas que podamos, pero es que la más cansina, esta de aquí, está lejos. Ah, tú quitas el amarillo. No quitan de lo que está más cerca. Creo que haremos torres y ya está. De hecho, ni siquiera me hace falta hacer una torre completa. Tú deberías tener resistencia también. Supongamos que con esto es suficiente y puedo intentar repartir el damage, el daño. No, cojas a ese. ¡Hola! No te importa si me quedo aquí un rato, ¿no? Creo que he cogido a demasiada gente, incluso. Tengo nivel 27, no debería haber mucho problema por aquí. Perfecto.
114 de vida con un ataque normal puedo matarlo. No hace falta que utilice varillas especiales, yo creo. El problema es que vamos a recibir un poquitín de daño, pero no mucho. 35. Y ahora podemos sacar a alguien que intente a lo mejor matar a este tío que está en ataque 50% y podría fastidiar ligerísimamente. Debilidad elemental. ¡Ninguna! Así que podríamos utilizar nuestro mago de estrella, que no lo hemos visto aún, la estrella. Aparte, alguien que campee también sería una buena idea. O por lo menos, una idea. ¡Dios! ¡Qué asco no tener ataques especiales, tío! Tengo que farmear vuestras cosas de farmear. Puedo sacar a 3 unidades más. Un curandero nunca sobra. Y si me pongo yo en el 50%, garantizamos. Lo único que me va a atacar este, pero este que tiene ataques de mágicos, tenemos resistencia. 218, podría ser más, pero tenemos resistencia. Ellos también. La verdad es que ellos también tienen bastante resistencia. Salvo tú, tú no tienes una mierda, este sí. 98 y... Rayo láser de los cielos, 211. Un tonto muerto. No son tan difíciles, no debería preocuparme, pero... Oh, no llegamos a ver al perrete, ¿verdad? ¿Podemos suicidarle? ¿Cuánta resistencia tienes, amigo? 75. Tú vas a ir luego. No tengas prisa. Luego sales al combate. ...78... Mientras no hagamos muchos contraataques, se están centrando en la misma, pero tengo 400 de vida por ahí. Este combate no va a ser difícil. No debería serlo, no tiene sentido que sea difícil. ¡Oh no! Pero me ha hecho la pose. ¡Arriesgado! El 50% de ataque, la verdad es que se nota. No ha llegado a la media vida, pero casi me he preocupado por un momento. También te voy a decir, tú ya has matado suficiente. Ya veré lo que hago contigo. Necesitamos que otra gente haga ataques especiales para subir maestría con armas y esas cosas. Y la lanza es una de las cosas que peor llevo. No se va a morir. ¿Y si te lanzo un perro? Anda, este ataque es de viento. Esto suena mejor. Garras de la muerte. Buen chico. Y ahora por aquí, la verdad es que si hubieran estado un poquito más cerca y puedo hacer que estén más cerca, los puedo matar a los tres de un solo ataque, pero preferiríamos hacer otras cosas. ¡Ah! Sí, que lo tenemos. Podemos mejorar nuestra habilidad elemental de los tres elementos, aunque innatamente aprende de hielo. ¡Qué curioso! Pensaba que el primer mago aprendía de fuego. La primera... Magic Knight estas. Pero tenemos... ataques mixtos, o sea, ataque físico que luego va seguido de un ataque elemental. Lástima que no tengan ningún ataque elemental que les afecte, pero vamos a matar al prota por chupar cámara. Ese tonto que está en evasión puede ser un problema. ¡Hagamos espada de fuego! Pero no puedo apuntar, me puedo apuntar a mí. ¿Quiere decir esto que voy a tener que esperar al turno siguiente? ¡Oh! En este juego cuesta 2 turnos. A lo mejor porque fue mago de hielo originalmente tiene hielo, pero yo pensaba que los primeros Magic Knight aprendían fuego de forma innata, no lo sé. Ahora mis ataques físicos irían seguidos de un ataque de fuego. Pero tengo que gastar un turno para hacer la preparatoria. En otros días ya son mejores, porque no hace falta preparar absolutamente nada. Bueno, pues muérete. Adel, creo que podrías hacer... algo como esto. Aunque puede que lo evada, muy probablemente. Y algo como esto. ¿No lo he evadido?
Aunque casi quería que lo evadiera para mostrar el ataque de la Magic Knight, pero bueno. Cosas que no utilizar, gracias. Continuemos, por ahora está siendo fácil, por ahora. ¡Estamos vivos todavía! Realmente te tienen que dar lástima, Del, si vas a dejar que vivan. Adel, eres el mejor. Sí, bueno, matar sin necesidad no es realmente mi estilo, ¿sabes? ¡Aquí un demonio! ¡Se apiade de ti! ¡Es la mayor desgracia para un campeón de la justicia! No te preocupes, por eso soy humano. ¡Deja de mentir! ¡El detector de demonios de mi traje me está diciendo que eres un demonio! ¡Tiene que estar roto! ¡No hay forma de que Adel sea un demonio! ¡Sí! ¡La maldición de Overlord, del Overlord Zenon no funcionó con Adel! ¡Él es el único que no es un demonio! ¿Y han explicado todavía por qué se supone que no ha funcionado la maldición? ¡Ahí lo tienes! ¡Ahora salir de aquí antes de que aparezcan otros demonios a mataros, de verdad! No me digas que se me ha olvidado equipar al perro. ¿El perro ha salido sin equipación? Pensaba que lo había equipado. ¡Ups! ¡Ay, Dios, no! Me he saltado una frase. Creo que han dicho... Lo he visto solamente de refilón. Creo que han dicho que esto no es la última vez que vas a ver a los... Freeze Ranger o algo así. Volveremos. Conseguiremos dos colores más para completar el auténtico equipo de los Freeze Ranger. Ingenuo, será mejor que consigáis a dos Freeze Ranger más antes de llamaros a vosotros mismos los Freeze Ranger de nuevo. O dos Ranger más. Ah, princesa, menuda forma de obsesionarte con un detalle minúsculo, ¿eh? Bueno, me alegro que es algo que sea algo tan importante como un tema de color. Tú eres. Así que nos volvemos a encontrar. ¿Os fue de ayuda la flauta mágica? Que por cierto, ¿se ha quedado Axel todavía? Oh, sí, lo era, pero lo fue. ¿Pero qué estás haciendo aquí? Soy sirvienta de Overlord Zenon, ¿no debería ser inusual para mí estar aquí? ¿Padre, está aquí mi padre? Lo descubrirás si ganas, princesa. Pero no preví que fueras a entrar en la arena de batalla. Estoy segura de que Overlord Zenon estará muy sorprendido. ¿Por qué nadie presumo que íbamos a hacer que íbamos a participar en la arena de batalla? Somos las únicas otras personas que se oponen a Overlord Zenon que sepamos, aparte de Etna. Claro que descubrimos que la arena de batalla la iban a poner de casualidad, porque no vemos las noticias por algún motivo. Tuvo que venir Yukimaru a decir, ¿dónde está la arena? Espera, ¿puedes por favor no decirle que estoy aquí?
Si descubre que estoy luchando, mi padre puede que evite encontrarse conmigo, por favor. ¿Por qué Overlord Zenon no está viendo estas batallas? Sabemos que en este universo tenéis televisiones. Da igual. Aunque el resto sea bastante un poco medieval, raro. Lo entiendo, será como deseas. Es bastante extraño, es la sirviente de Zenon, pero es... ¿tan buena? Más bien agradable. ¡Overlord Zenon! ¡Emplea a demonios puros, como yo! Además de humanos alterados. Si fue humana alguna vez en el pasado, puede que todavía tenga un poco de conciencia. Después de todo, el Overlord no le quita toda la conciencia a un humano. Ya veo, así que ella podría ser otra víctima. Semifinal. Espera, toma. No me han devuelto automáticamente al campo de batalla. O sea, me han devuelto directamente a buscar partida, qué raro. Nunca sabré dónde están las curaciones en esta. Aquí. En este escenario, por Dios. Es ridículo. Arena de batalla. Semifinal. 9. La cosa se pone calentita. Pero la partida anterior, la verdad es que no era gran cosa, con 8. Equipa al perro. ¡Qué buena idea! No lo había olvidado, es mentira. Definitivamente después de esta pelea. En esta pelea no utilizo al perro y ya está. ¿Por qué no lo he equipado? Joder, es que en mi mente lo equipé ayer, tranquilo, como a todos los demás. Por fin las semifinales, solo necesitamos 2 victorias más. Dos victorias más y por fin podré enfrentarme cara a cara con Zenon. Estoy tan cerca. Capítulo 7. Cuando derrote a Zenon, volveré a convertir a mi familia de vuelta a humanos. A seres humanos. Sus cuerpos, memorias y conciencia, todos las recuperarán. Ese es el único motivo por el que lucho desde que era pequeño. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué siento dudas ahora? ¿Por qué remoloneo? 2 victorias más, cada uno, literalmente cada loco con su tema. Que todo esto está muy bien, pero que ya hemos jugado a Disgaea 1. Sabemos que 7 capítulos, 8 tal vez, son demasiado pocos. No se lo está creyendo nadie. Que de verdad vamos a enfrentarnos de verdad al Overlord Zenon ya. Tenemos nivel 30, por amor de Dios. Desde mi infancia había soñado con encontrarme con mi padre. Hombre, a lo mejor si es tu primer Disgaea puede que te lo creas, pero somos perro viejo y sin equipación ninguna, además. Desde mi infancia había soñado con conocer a mi padre. Y pronto mi sueño se cumplirá. Entonces, ¿por qué siento dudas en mi corazón? Por fin voy a conocer a mi padre, que siempre había deseado tanto tiempo conocer.
¿Es por miedo o porque padre y Adel van a intentar matarse el uno al otro? Muy bien, habéis llegado a las semifinales. Veo que sois un rival, que eres un rival digno. ¿Cómo pegarte una paliza hasta el punto en el que todo el universo piensa que estás muerto te convierte en mi rival? O me convierte a ti en tu rival. ¡Ja! Tus insultos no me afectan, porque tengo al oponente perfecto para ti. Ella es una super asesina de la villa de Snow Melody. Es la Kunoichi genocida Yukimaru. ¿Tenía que ocurrir? ¿En algún momento? No quería luchar contigo, Zam. Lo siento, pero era un destino que no puede ser cambiado. Lo menos que puedo hacer es... honorar al espíritu de la caballería y esperar... que esta sea una pelea limpia y justa, Zam. Uno contra uno, pero esta vez con el perro sin equipación. ¿Quieres una pelea justa? Se supone que tenemos que pretender como que tu pequeño ataque de ayer no ocurrió nunca, ¿eh? ¿Ataque? ¿De qué estás hablando, Zam? No finjas ignorancia con nosotros. Intentaste matarme, cobarde. Eso no es cierto, Zam. Recordaría atacaros. Por favor, no me acuséis falsamente. ¿Realmente no lo recuerda? ¿Qué está pasando aquí? ¿Puede ser que haya una segunda Yukimaru que intenta quitarme la vida? Gemelos idénticos siempre. O tiene múltiple personalidad, como Tink, como ya digo. Múltiples personalidades, amnesia, cosas muy tópicas, muy recurrentes, pero más de un personaje en el mismo juego, barra anime, barra serie, película, lo que sea, es mucho. Así que vamos a votar que no a eso. Ya lo entiendo, intentéis confundirme con acusaciones falsas, Zam. Y casi me lo creo también, Zam. Ya estáis utilizando vuestras tácticas, Zam. Ahora es mi turno, allá voy. Para cumplir mi misión, la victoria será mía, Zam. Oh, vale, pero tiene más ninjas. Algunas de ellas con magia. Pero no mucha más equipación. 22... No, sí, todos tienen 22, excepto Yukimaru, que tiene 25. No querías que la pelea fuera justa. Tienes a mucha gente. Por cierto, ninja suele querer decir evasión. Evasión suele querer decir malo. Aunque en este juego creo que no tenían tanta evasión. Dime que tengo alguna forma de matar a tres de una. Tiene que haber alguna forma. ¿Por qué estáis colocados tan mal? Juntaros un poquito más. Nivel 24 no es tanto. Esperaba que estos niveles fueran ligeramente más complicados, no te voy a mentir. A lo mejor para el siguiente nivel no farmeo. Para el siguiente día. Porque así la gente no se muere y no morirse es malo. Madre mía, están colocados perfectamente para que todos mis ataques de área no lleguen a más de un personaje a la vez. Bueno, a dos a la vez sí, pero no a tres.
¿Cómo hacemos esto? Adel, definitivamente tengo que matar a dos personas con un ataque, porque puedo. El problema es que me falta uno de movimiento. ¡No! ¡Un momento! No puedo atacar a esos dos de ninguna manera. El mapa no me lo permite, los límites del mapa no me lo permiten. Nunca voy a poder matar a esos dos. Están, aparte de ligeramente lejos, las barreras del mapa me lo impiden alinearme bien. ¡Qué mamoncios! Pues, ¿qué hago? ¿Enfrentarme a Yukimaru? Tú, puños, tú sabes lanzar bien, ¿no? Uno contra uno de nuevo. El resto que se encarguen de los demás. Ah, ¿te gusta King of Beasts? Porque a mí me encanta ese ataque. Ni si con ningún ataque de área voy a poder hacer nada. Ah, esto sí que es definitivamente un bufo. Arrodíllate ante mí es definitivamente un bufo. Lo comprobé fuera de cámara. Tengo nivel 29, no deberíamos tener muchísimo problema. Y si me libro de la gente que usa magias, mejor. Tienes 210 de vida. Puede que esto te mate. Pero la verdad es que no es el mejor ataque del universo. No sé andar, no sé andar, no sé llegar a mis enemigos. Samurai contra ninja en una pelea a muerte tampoco llego. Necesito lanzadores. El problema es que mis lanzadores son mis tanques y necesito que estén en el campo de batalla. Curandera, no hace falta curar a nadie todavía. Mata a este en particular, me ha caído mal. 63% de acertar, voy a atacarte por la espalda, no te lo tomes a mal. Tú también lo harías, eres un ninja. Da bufo de inteligencia, ataque y creo que defensa o algo. Da tres bufos, pero he olvidado cuál. No, creo que da ataque, inteligencia y puntería, porque los pistoleros van con puntería. El boomerang lo has perdido al reencarnarte, porque si te acuerdas se pierde un poquito de maestría con el arma. Es la ligera, el ligero inconveniente de reencarnarse. Magic Knight. Tú te vas a quedar aquí haciendo nada porque vamos a hacer ataque de... fuego. Quiero mostrarlo, quiero verlo. Arma de fuego a ti misma. Alternativamente, este sitio es mucho mejor para el fuego. ¿Cuánto rango tenemos con Mega Fuego? No lo suficiente para poder matar a dos personas a la vez. Si pudiéramos llegar aquí, sí. Es arriesgado un puñado. Vamos a hacerlo de todas formas. ¿Por qué no os he puesto zapatillas? Porque si no, no os puedo poner resistencia. Me cago en... Fuego normal tiene más rango, sigue sin ser suficiente. ¿Necesito lanzarte a ti también? Eso no me deja entonces poner a alguien en medio para hacer de escudo. Si solamente pudiera llegar con algún ataque... Puede que pueda. Vamos a ver qué ocurre y entonces pienso más estrategia. Porque tienen poco nivel, pero no tenemos muy buena equipación. La verdad es que eso ha sido ridículo. Tenía que haber dejado que atacara por lo menos ese tribus. Ha sido bueno. Esta fisura también ha sido interesante. Son ninjas de la Fendao, tampoco son para tanto. Y bien, eso mata. Eso era crítico. Porque entonces puedo hacer esto. Segunda curandera. Coge a mi mago de fuego en una misión suicida, que es lo peor que puede pasar. Esas dos van a magia. Otra cosa no, pero resistencia con los magos tenemos gracias a los psico-orbes. Así que me puedo acercar aquí como los locos. Y hacerles... ¡66% y 88%! Esto es lo más peligroso que tienen. Que saben esquivar las cosas. Desde una posición ligeramente distinta tenemos mejores porcentajes. Lo dudo. Malditos ninjas. Con sus cosas de ninjas.
De alguna forma he empeorado mis porcentajes. Acercámonos entonces. No me gusta, pero vamos a ver. Has tenido suerte, pero no tanta suerte como podrías haber tenido. La voy a dejar viva, que es lo peor que puede pasar. 240 de vida, mentira, 229. Tiene 194 de inteligencia. Tú tienes 289 de inteligencia. Si tú no la has podido matar a ella con su debilidad, ella no te va a poder matar a ti. No debería. Su arma tampoco es muy, muy... Bueno, da igual el arma, veo las estadísticas. No debería poder... Y ella tiene menos resistencia que la resistencia que tienes tú. No deberías estar en peligro. Aún así te las apañarás para morir y luego me preguntaré cómo demonios te las has apañado. Mi último personaje va a ser... He pensado que un pistolero podría venirnos bien para, a lo mejor, eliminar alguna de estas. Pero el mapa tiene esta forma tan extraña, asquerosa, y no voy a poder llegar a atacar a nadie. Porque hay que atacar en diagonal. Cosa que los pistoleros no saben hacer. Si fuera arquera, por lo menos, tendríamos ese rango. Ni siquiera puedo intentar atacar a esta porque es que no llego y no tengo para lanzar a nadie más. Cambio de planes. Es verdad que el perro no tiene nada, ¿eh? No tiene malas estadísticas para no tener nada el perro, ¿eh? Beastmaster de nivel 2. Creo que tengo que subir este hacha, pero tampoco puedo llegar a nadie. Así que vamos a interceptar aquí, a lo mejor. O aquí arriba, para que no puedan pasar los enemigos. No, si pongo aquí, estos dos enemigos no pueden salir. Tienen que matarnos para poder moverse, así que... Además así defiendo a mi arquera, maga, curandera ligeramente. Intentemos no darle la espalda al personal. Tú no eres de mi grupo porque te estoy mirando a ti. Esto va a ser un pequeño problema. Tenemos a tres tíos que van a correr bastante. Técnicamente la única que puede llegar por nosotros es la Kunoichi, o sea que es lo peor que puede pasar. ¡Vamos para allá! Deberíamos tener defensa. A ti te he puesto buena armadura, creo. Creo, espero. Pero ese ataque quita. No tanto. Min. Un momento, ¿cómo que min? ¿No debería ser nin? ¿Qué es lo que dicen los ninjas? En este juego, por algún motivo, los ninjas dicen nin a veces. De ninja. Lo mismo que decía Flon en el primer juego. Cuando, podría ser ninja, pero te han dormido, así que no vas a poder consumar tu venganza contra los magos estos. ¿Quién dice magos quiere decir ninjas? ¡Mamá! Me has quitado media vida, no tengo tanta vida. 300 no es mucha vida. Pero ahora tenemos ataque de fuego. ¿Qué te parece? Es un ataque y aparte fuego. Lo que pasa es que es un ataque normal, es una pequeña lastimita. Pero podría ser peor. Además, te puedo curar, así que no pasa nada. Tengo más vida con la curandera que con la Magic Knight, así que... Mega curas y a casa a dormir. A ver si se te pasa. ¡Dios mío! ¡Somos muy lentos! Intercepta. No voy a poder hacer ningún ataque especial, pero por lo menos te pego en el ojo. No, voy a fallar este ataque casi garantizado. Adel, diles algo. Bien. No recuerdo a quién he atacado, así que atacaré al que está más cerca. Tú puedes hacer... Oye, ¿me he vuelto loco? ¿O en su turno estas dos tías han pasado como de la mierda de atacarme? ¿Por qué? ¿Vosotras sabréis? 95 mejor que 80 la última vez que miré. ¿Y estos dos también? No voy a poder hacer ningún tipo de ataque especial, pero bueno, hagamos lo que sea. Te voy a hacer tribus, pero bueno, son un poco patéticos, va a dar igual, se van a morir. ¿Han llegado a atacar? Porque yo no me suena que hayan atacado. No he perdido vida con nadie más. Yo creo que se han quedado ahí mirándome. A lo mejor esta pelea está programada para que empiecen a atacar por oleadas. Los que están más cerca primero, los que están más lejos segundo. Pero como he ido yo a por ellos, se mueren y ya está.
Se han quedado mirándome como tontos. ¡Ay, no se ha muerto! Ni tú tampoco. Vaya, por Dios. 7 de vida. No podía ser de otra forma, no lo hubiéramos querido de otra forma tampoco. Tú no le has quitado una mierda a este, creo que has... No sé si habrás fallado, no, pues ha perdido vida. Eso es todo, eso es todo, eso es todo, amigos. No puedo hacer nada más. Ahora sí me atacan. Y ese ataque siempre me da miedito porque quita más de lo que parece. Son dos... está nada, no, nada, nada. No, nunca dudé. Pero solamente ha atacado uno, el otro se ha quedado mirando. Solo por si acaso voy a atacar al que tiene menos vida, para asegurar las muertes y tal. ¿Qué más podemos hacer? ¿Qué más podemos hacer? Tú podrías intentar matar a alguien con el Impaler. Desde atrás. De sobra, más que de sobra. Porque he hecho un ataque combinado, así gano menos experiencia con la que quiero que suba experiencia, no tanto con Rosalind, que ya tiene más nivel. ¿Qué más da? ¿Por qué hacemos las cosas? Como usuario de lanza dejas un poco que desear, mira cómo se hace. Bien, ataca conmigo. ¡16! Lo que ha contribuido él. ¡Qué diferencia! ¿Quién falta? ¡Hola! 80% es razonable. XCOM, XCOM, XCOM. Fallo, fallo, fallo. Uy, vale. ¡Fácil! Espero que la última pelea sea mejor, porque a lo mejor he subido a la gente más de nivel del que... Yo pensaba que me haría falta más nivel que este, la verdad. Hoy lo he nivelado un poco regular. Usualmente siempre ha muerto alguien y siempre le da interés al asunto. Yo he perdido. Ahora que mi misión ha fallado, ya no tengo motivo para vivir. Esto era una cosa inevitable que había que hacer. Honorable Sudoku. Considerándolo todo, mi vida ha sido demasiado corta, Zam. ¡Ey! ¿Qué demonios estás haciendo? No intentéis detenerme, Zam. Cuando una ninja falla su misión, Zamla es la única opción que queda. No siempre. No todos los ninjas que fallaban su misión se hacían el sudoku, iba a decir otra vez, pero sí, el sudoku. Lo peor era si les capturaba el enemigo, porque ahí los torturaban y les prendían fuego, cosas interesantes y bonitas. Por eso se suicidaban, la mayoría de las veces, no por el honor. Que a veces sí. Sobre todo porque era preferible a que les capturaran. Pero... ¿tienes que morir? ¿No hay otra forma en la que puedas completar tu misión? Antes muerta que sencilla. Ante ese argumento no puedo decir nada, o sea que vale, suicídate. ¡No! Sin ganar esta competición, mi misión es demasiado difícil de completar, Zam. ¡Ahora que he perdido! La caballería demanda un último acto heroico. El honor, más bien, pero sí, bueno. Suena convencida, pero... está simplemente ahí de pie. Tal vez quiera que alguien la detenga. Sí, mírala, le están temblando las manos. Esa es la reacción normal que tener. Vale, yo me encargaré de esto. ¿Por qué te estás rindiendo tan fácilmente? Pensaba que tu misión era más importante.
Si tu misión es realmente tan importante, no puedes simplemente rendirte. Tienes que hacer lo que haga falta para ver que se cumpla. Ver que sí, eso. Por ejemplo, si yo fuera tú, forzaría mi admisión en el grupo que me ha derrotado y intentaría seguir adelante con mi victoria con ellos. ¿Qué? Pero eso solamente era un ejemplo. Aparte, ¿qué clase de ninja obedece las leyes de la caballería? Esos son para los caballeros. Gracias. Tu física masculina y tu voz romántica me han convencido, Zam, de que estás... A partir de ahora, tendrás mi espada. Lucharé con mi cuerpo y alma por ti, Zam, ya, pero me temo que en este Disgae hay demasiados protagonistas. No te voy a usar porque tenemos que hacer hueco para que haya más gente básica que pueda morir, lo siento. Profundamente convencida por la masculinidad de Adel y su colonia, Yukimaru se ha unido al grupo. ¿Usas colonia? Solo no te acerques mucho a mí, no me gustan tanto las chicas. ¿Estás seguro, Messi Adel? No estoy convencido de que sea completamente inocente. ¿Por qué no torturarla un poco? Sí. Si querían quitarle la vida a la princesa, puede que sea peligrosa. Está bien. O sea, no pasa nada. Tenéis que aprender a odiar al crimen, no al criminal. Hombre, ya, pero el crimen tiene que cometerlo alguien también. Aparte, sé que no es del tipo que intentaría matarme, creo. Princesa, ¿tú también la crees? ¿Estás segura de que deberíamos perdonarla tan pronto? No te preocupes, Taro, tengo buen juicio en lo que se refiere a la gente. Podemos confiar en la decisión de tu hermano esta vez. Y ahí termina lo de la historia de Yukimaru, no ni de coña, pero ya veremos qué ocurre. Y, oye, ¿qué equipación tienes? ¿Algo que de regalarle a mi perro? Esa armadura puede que no sea mala. Me quita resistencia, por algún motivo. Esas zapas son buenas. Yoink. Buen chico. Mira lo que he comprado para ti definitivamente con mi dinero. Ah, encontré otro móvil farmeando, pero es para que me entreguen una pizza, o sea, queda exactamente igual. ¿Cuándo he conseguido esa pistola? Perdona, ¿dónde tengo las armaduras que le he quitado a esta? He debido almacenarlo en el otro sitio. Toma un... ¿Quieres vida, perro? La verdad es que preferiría ataque. ¿Quieres un cinturón, perro? Eso sí que te lo puedo comprar. Pero no muy caro. Tengo muchas mejores cosas aquí, compras. Uno de estos es como no ponerte nada. Espérate, anda. Tiene que haber algún punto intermedio. Energy Belt. Fantástico. ¿Tengo algún arma? Es un poco mierdas, pero te aguantas. Traje negro para el perro, ahora es Batman. Y zapatillas de correr que te dan uno de movimiento solo todavía. Eventualmente hay zapatillas que te dan dos y tres de movimiento, pero bastante nos falta para ese momento. Ahora, ¿dónde se curaba uno? Gracias.
Cómprale un collar, más o menos. Es un collar grande. Arreando. La batalla final. Rango 9. No sube de rango de las otras batallas. No será tan difícil. Zapatillas al perro. ¿No deberíamos comprarle 4, una para cada pata? ¿Qué más da? Así puede ir así a dos patas. ¿Eh? Aquí no hay nadie. ¿Es otro oponente retirado, Zam? ¡Soy súper suertuda, Zam! No, no puede ser tan fácil. Después de todo, esta arena de batalla fue... promovida, fue... sí, por Overlord Zenon. Financiada también. Hazme un favor. Patrocinada, sí. ¿Qué más da? Ya que sabíamos que esto era inevitable, tenía que ocurrir. Todo el mundo lo sabía. Nadie tuvo ninguna duda. ¡Ah, tenéis razón! ¿Y no hay otro oponente mejor para la batalla final de la competición? Dime que por lo menos usas la música. Usa la música. Música, 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 música. White Tiger. ¿Quién? ¿Será realmente el Overlord Zenon en sí mismo? ¿El mismo? ¡Bien! Tenía que ocurrir. ¡Tu oponente para la batalla final no será otro que yo! ¡Ey! ¿Por qué eres tú el oponente final? ¿Cuántas veces tengo que decírtelo? En esta arena yo soy Dios y basado en mis propias concepciones y juicio, yo he ganado la otra semifinal. Pero tú eras el árbitro. Está bien, ya no me importa nada. ¿Realmente crees que puedes derrotarnos? ¡Por supuesto que no! ¿Qué eres, estúpido? Pero todavía no nos han emitido en televisión, así que he decidido hacer este vídeo nosotros mismos, director, extras. Todo está listo, Axelcito. Me sigue sonando raro. Ahora, si podéis intentar no hacerme daño, estamos todos listos. Esto va a ser genial. Por lo menos... se le verá bien cuando le derrotemos. Hemos tenido que luchar hasta llegar a la final y ahora tenemos que pelear contra el tío. Me siento estúpido. Ganar o perder esta vez. Ya no importa nada. Estoy luchando por salir en pantalla. Especial, solo, invencible, definitivo. Nombres inventados. ¡Ja! Super mega todo lo que pone ahí. Cosas inventadas porque sí. Con pantalla detrás para grabarlo bien. El personaje más dedicado de todos es el puñetero cámara zombie. Es el único que tiene integridad en todo este asunto. ¡Buen trabajo, Axel! ¡Cariño! ¡Este será tu momento de brillar, como en los viejos tiempos!
¡El héroe oscuro del que me enamoré ha vuelto! Música durante el combate también, me encanta. Tío, White Tiger mola de la hostia. No entrar, niveles 22, por Dios, aleja la cámara, me gusta esta espada. Me gusta esta espada y la quiero. Te la voy a robar solamente porque quiero esa espada. ¡Ah, no tengo ladrones! Aunque además es rara. Si no tienes ladrones, el porcentaje de robar solamente es 50%, creo. Salvo que en Disgaea 2 cambiara con respecto a Disgaea 1. Así que... ¿voy a dedicar a alguien aposta para robar esa espada? Sí. Axel 28, o sea que no he subido tampoco, estoy tan bajo de nivel. A ver, aquí hay una torre muy evidente para poder llegar a romper el no pasar por los laterales. El problema es que si viene la gente a atacarme todos de una, tenemos un pequeñito problema. También, si no hacemos eso, tenemos que superar a estos dos enemigos mientras nos campean desde los dos lados. Luego venir por aquí, que me tiren magias, que me campeen por los dos lados otra vez mientras estos dos hacen de barrera de nuevo. Los campeos van a ser una putada. Si no abrimos el acceso rápidamente. Porque me van a campear por dos lados distintos, vamos. Quieren que me ponga aquí para que justo me campee este. Y me campee la otra. Quieren que me ponga aquí para que me campeen ambos otra vez. Pues no me apetece. Pero puedo utilizar yo mis propios camperos. De todas formas, el juego tampoco se espera a lo mejor que haya aprendido ya este ataque. No, supongo que sí. Porque tengo 799 de ataque y eso es mucho más de lo que debería tener. Porque solo he comprado armas a Adele, así que esta barrera puede que se disuelva rápido. ¡Oh! Sí que tienen vida, ¿sí? Ok, pero aún así sí puedo seguir atacando desde lejos. Por fortuna. Ya me he comprometido a utilizar esta estrategia. Por lo menos matar a uno, porfa. Gracias. La parte buena es que aquí no me pueden disparar los pistoleros porque solamente pueden disparar en línea recta. Las arqueras sí pueden dispararme. Pero voy a tener que ir poco a poco, yo creo, en esta pelea. O sacar a mi propio tanque que se tanquee las cosas. Yo lo único que quiero es robar esta espada. Lo demás es secundario. Si morís es culpa vuestra. Te afecta el viento, me has dicho, ¿eh? A lo mejor tenía que haber intentado tirar a base de viento para empezar. ¡Ah! No tengo viento, pero sí tengo viento. Porque tú antiguamente eras de viento y todavía recuerdas megaviento. Perfecto. Distancia justa. Buen trabajo. Puede que mueras por ello, como recompensa. Nunca lo descartes. Y ahora, si pudiéramos anticampear a los camperos con nuestros propios camperos, ¿qué pasaría? El único problema es que no tengo mucha maestría con pistolas y solamente tengo nivel 22 como ellos. Así que no estoy en ventaja. Tengo rango 2 de pistolero, pero aún así... mi arma es una caca. Mi pistola es muy básica. Creo que deberíamos sacar lo primero a los tanques. Aunque no puedan llegar, tendremos que luego utilizarlos como cebo. También te digo, no os voy a mover ahí adelante ahora mismo, es innecesario. ¿Para qué recibir campeos cuando no hace falta? Vamos a ver quién va a participar en esta pelea. Por lo menos una curandera. Por lo menos. Te voy a tener que utilizar eventualmente, quiera o no. Me quedan tres. Total, hemos venido a jugar y quien dice jugar quiere decir morir. Es el momento de sacar a las bestias. ¿Por qué no estoy al 100% de vida? Porque has subido de nivel. No todo es malo. Podemos hacer que ganen experiencia y mana, pero sobre todo que ganen ataque. Perro. La necomata tiene 326 de ataque. ¿Por qué? ¿Si tienes peor equipación? A un nivel más y a lo mejor... no, a lo mejor el ataque es mejor. Sube más ataque entonces. Ambos dos corréis bastante, o sea que... el perro corre más. Luego le bufo en el siguiente turno. Sabía que ellas podían llegar. Sabía que iban a por el que estaba más blandito. La pregunta es... ¿van a ir las dos? Hijas de puta.
Esa espada me la vas a regalar ahora, ¿vale? A ver lo que le han quitado, porque le han debido quitar 80% de la vida. Míralo. Más 90 que 80 incluso. No se ha visto. Me han dado Dark Lock para mejorar la puntería. Alguien tiene que pagar. Alguien tiene que pagar. ¿Tú vas a pagar? ¿Cómo eres tan hija de Perrin? Gracias. Eso ha estado cerca. Ese arco es mejor que el mío, seguro. Pero no lo voy a robar. No tenemos tiempo. A ver. Se me ocurren dos cosas que podría hacer, porque estamos todos muy juntitos y estos son bufos interesantes. ¿Qué demonios? Hagámoslo. Arrodillas ante mí. Ataque, inteligencia y puntería. Y eso, madre mía, Adel, ¿cuánto te pones de 1000 de ataque? ¿Por qué no? Y también puedo campear con Adel. Espera. No hay ninguna forma de que os ataque a los dos a la vez, ¿eh? ¡Qué lástima! ¡Campear! Y aunque esto parezca ridículo, tú puedes llegar hacia ella. Robar pistolas. Tengo un huevo de pasta. Puedo comprar mejores armas. El problema es que hay que repartir entre mucha gente. Necesito que muráis para que hagáis hueco. No es... Ah, sí, he sacado al pistolero. Posibilidades de matar a este de atrás son mínimas. Creo que voy a centrar mis esfuerzos en matar a esta. ¡5 de vida! ¡5! Es que sois de lo que no hay. No me lo puedo yo de creer. Toma, ¿tú también quieres ser dominado? Ya lo creo que sí. Ahora vamos a salir con nuestras mascotas por ahí, locos. Incluso no te puedo volver a meter, ¿no? A lo mejor necesito otra gente con rango. Estáis en medio. Esto así no funciona. Podría atacar con la gatica que tiene un ataque con rango. Pero estáis en medio. ¿Cómo salimos? ¿Cómo solucionamos este problema? Por favor. Haz un poco de sitio. Maravilloso. Disparo gatuno. Perro, sal por ahí. ¿Cuánta vida tienes? 323, ¿eh? Te vas a esperar en una distancia media. ¿Qué especiales tienes? Tú también tienes un ataque con rango, pero necesitas una casilla libre detrás. Eso no hubiera funcionado. Vale, te vas a esperar y ya está. Ya he bufado a mis mascotas. A lo mejor puedo de todas formas en el siguiente turno sacar a alguien más, ¿eh? Terminamos el turno. No está mal. El ataque gatuno. El problema van a ser estas dos magas que vienen ahora. Esto me da igual. No nos va a hacer nada. 91. ¿A quién le importa? ¿Baja defensa? ¿Desde cuándo? Las magas han decidido no venir. Esto es demasiado importante. Voy a recibir 1.000.000 de ataques, tengo 1.100 de vida también, me da igual. Dame. ¡No! ¿Por qué no? ¿Por qué no puedo robarte esa espada? Me gusta, además es rara. Es que me gusta la forma, para la Magic Knight queda muy bien, macho, parece que fuera una espada mágica ya por sí misma. ¿Por qué no te puedo robar? Si me he subido las estadísticas, tengo 714 de velocidad. Tú tienes 73 de velocidad. ¿No es velocidad contra velocidad esto? Pues me siento tan defraudado que voy a atacar a estos... No puedo atacarle a los dos a la vez. Porras. ¿No puedo atacar a dos personas a la vez de ninguna manera? ¿En serio? Me cago en... Pues tú vas a sufrir por los crímenes de tus... semejantes. Ahora, ¿cómo demonios campeamos al mamarracho este?
¿Puedo mover al Warrior para llamar un poco la atención por aquí adelante? Puedo. No puedo defenderme porque ya me porque ya lancé. He cometido un pequeño error de cálculo. No pasa nada. Gaia Blast está a distancia perfecta. Ese tío está muerto o debería estarlo. Pero hay que ir avanzando mucho, me temo. Ahora, eso no quiere decir que no vaya a curarme. ¡Jo, tío! ¿De verdad? No me lo puedo creer. Contigo te he usado menos. Como curandero, por eso no has subido el rango de las curas. A ver si consigo que subas. Y ahora... Nadie se esperaba que fuéramos a sacar, La espada no tiene el mayor rango del mundo tampoco. Saquemos a otra curandera que aparte tiene un poquito de rango, que el arco quieras que no también influye. Y ya está. O a lo mejor podría haber sacado otro mago. Pero es que corren menos que les den, sois demasiado lentos. No entiendo cómo tengo 0% de robar. Necesitamos una ladrona de verdad, para una vez que la que hubiera usado de verdad y no la hubiera suicidado, pero seguramente hubiera acabado muriendo de todas formas. A ver ahora cómo reaccionan ellas. Tienen ataques de fuego y viento y no me he fijado si he llevado a la gente débiles a esos elementos adelante. 61, podría ser peor. Nada. Sabes que tengo como 1100 de vida también con este tío, ¿no? Pero no quitas mal. Nah. Qué hueco más desafortunado he dejado ahí. Me han quitado un tercio de la vida. ¡Sí, eso! ¡Axel! Vamos a hablar de nuestras cosas. Has tenido suerte de que no me da el rango para hacer otro Soaring Flame. Gasto mucho SP. Es un problema que tengo. Luego hablamos. Me voy a seguir encargando de este, que al fin y al cabo son los que más vida tienen. Van a llevar un rato. Fisura colosal y a ver qué ocurre. No va a llevar mucho, mucho rato, de todas formas. Sobre todo si me contraatacas. Tío, ¿dónde está mi segundo contraataque? Ese tío lo tenías muerto y lo sabes. Te subí el número de contraataques en la... sitio ese de subir las cosas de subir. Perro, cuidado. ¿Sabes qué? Creo que esto va a ser más efectivo. Golpe gatuno. Tienes arma, pero no quitas tanto, ¿eh? No es muy buena el arma, no te voy a mentir. Pero el cinturón debería darte ataque. El resto podéis ir a mirar, porque no vais a llegar a tiempo ni de Blas, vamos. A no ser que lance, claro. ¿Quién ha dicho torres? ¿Por qué estoy sacando a la arquera cuando podría llevar a Rosalín, que hace lo mismo, pero mejor? ¡Qué buena pregunta! Tengo el misil este. No sé si voy a llegar. Y no sé si se va a morir. Pero bueno. Rosalín, tira tú pa'lante y ya veremos lo que ocurre. 140 no es suficiente. Media vida. Toca recibir. Ah, ¿por qué vais a por el que se está defendiendo? Vosotros sabréis. Y eso ya me lo temía un poco más, sobre todo esto. 80 más. Te he puesto 175, tienes vida extra, no deberías morir, gracias. 40% de la vida. Voy a venir aquí y voy a curarme, no sin curarme. No os importa, ¿verdad? Si morís vosotros me da igual, que no se muera mi curandera es importante. ¿Y tú, por qué no estás muerto ya? Explícamelo, si me haces el favor.
Por lo tanto, tú puedes atacar a esta. Por lo tanto, el perro esta vez puede atacar con este ataque que tiene rango, que no lo hemos visto. No puedo, es que hay un hueco. Jo, tío, eso nunca cuento con ello. Pues nada. Venimos para acá. Venimos para acá. Y no sé quién más puede hacer nada, la verdad. Tú puedes atacar a la arquera fácilmente. Esa arquera está casi seguro muerta. No, no está casi seguro muerta. Solo puede hacer un ataque normal. ¿El perro puede mirar? ¿Atraer a Axel? Preferiría no hacerlo. ¡Un momento! No había contado con un detalle. Sí que puedo hacer ese ataque. Porque aquí sí que está en línea recta. No lo mates, quiero ver mi ataque con el perro. Jo, tío, así no hay quien juegue. ¿Qué le vamos a hacer? Tú no te muérete, hombre. Perro, cambio de planes. El tonto este está en medio, no podremos ver tu ataque nunca. Tengo un plan estúpido, solamente para ver el ataque. Quítate de en medio, porfa, un segundo. Aparte, matar a un mamarracho. Y ya está. Tú, como eres demasiado lento, vas a ver la batalla desde lejos, creo. Una lástima, pero bueno, siguiente turno matamos a Del. Buen trabajo, hemos terminado, hemos ganado. Y no ha muerto nadie, a ver qué hace Axel. A ver qué hace Axel. Lo que hagan estos me da igual. De hecho, el otro pistolero creo que iba por la curandera que ya se ha curado, o sea que da igual, da igual. Sigue siendo una cantidad considerable de daño, pero no lo suficiente para que sea importante. Otro misil... ¡Ay, Dios, perro! ¿Cómo has acabado aquí dentro? Es verdad que tu ataque te mueve. Pues ahí te has quedado condenado. Nadie te puede sacar de ahí. Hola. Haz lo tuyo, por favor. Vamos a hablar de las cosas como hombres. Puñetazo normalito. Ese está muerto. El de arriba no estoy seguro. ¿Pero puede? No. Eso. Axel también usa puños. Va a ser un combate de muchos contraataques seguramente. Ahí vamos a ver qué ocurre. ¡Contra! ¡Contra, contra! No ha habido contra, contra, contra. Esto va a llevar un rato. Por eso él tiene 900 de vida también. Gatica, ¿quieres pegar tú también collejas luego? ¿En ataques múltiples? No has aprendido el boomerang, ¿eh? Me vendría muy bien. Pues nada, únete a la fiesta. Si hay para todos. A ver, ¿podemos matar a alguien con la pistola? Menos mal. Bien, buen trabajo. ¿Podemos curar para mejorar el rango de las curas del personal? Y eso es todo. El mago está aquí. El mago, que sepáis que también estuvo en esta pelea, pero no ha hecho nada. Ni lo voy a mover, me canso demasiado. ¡Ay! Contra. No, tío, ¿y mis contras? Eso no vale. Tú, ayuda con un ataque triple. ¿Tiene algún ataque especial con rango delante suyo? Porque eso puede ser un problema para nosotros. Meh, que es lo peor que puede pasar. Ese golpe ha sido mejor. ¡Contra! ¡Contra, contra! ¡Contra, contra, contra! ¡Contra, contra, contra! ¡Cuádruple contra! ¡Quíntuple contra! Si sabía que era lo que iba a ocurrir, lo que me extrañó es que no ocurriera en el turno anterior. ¿Y por qué en su turno no podemos contraatacar? Él nos lo hace. ¡Vamos para allá! ¡Triple! Podría dejaros curando para que aumentéis el rango, la verdad, sí, pero... Meh. Se acabó. Lástima que fue en un contraataque, porque así no ganan experiencia los de atrás. Ese martillo es mejor que el mío. No llegamos ni de blas. Ha ocurrido lo que tenía que ocurrir.
Pero por lo menos tuvimos música. De lo cual no me arrepiento. De hecho, sigue sonando la música. Lamento que haya perdido, pero mi estrella brillará más brillante en los inframundos. El dolor no me molesta. ¡Ah, Axel, cariño! No sé cómo decir esto, pero... Tap. Esa pequeña... La pequeña... Tap, que es una cinta. Pero bueno, se ha roto la cinta. No hemos conseguido grabar nada. Ahora lo repetimos desde el principio, ¿eh? ¿Majde? ¿Por qué, Dios? ¿Por qué? ¿Qué he hecho para merecer esto? He empezado a sentirme un poco mal por ti. ¡Ey, venga, alégrate! Se supone que este es nuestro momento de la victoria. Pero... Mira... Tengo un poco la sensación de que tu mala suerte comenzó cuando te derroté aquella primera vez, así que quiero ayudarte. Además, nos echaste una mano cuando tuvimos que rescatar a Taro. ¿No se cayó al río por su culpa, básicamente? Da igual. ¿A qué te refieres? Por cierto, antes de continuar, efectivamente ha sido todo gracias a Follicle. No ha muerto nadie. Este es el último combate, no ha muerto nadie, de verdad es el último combate. Creo que es el último combate. Daremos precipitadamente las sardinas, ¿por qué no? Ahora sí, continuemos. Síguenos con una cámara oculta y puede ser que veas al Overlord Zenon y lo grabes en cámara, en vídeo. ¿Harías eso por mí? Pero entonces ya estás por tu cuenta, estamos en paz. ¡Ja! ¡Eres tan predecible! ¡Has caído de lleno en mi trampa de lástima! ¡No estoy mintiendo! ¡Este era mi plan desde el principio! Axel y su grupo te seguirán con cámaras ocultas. Bueno, cámaras ocultas. La única cámara que tienen es la cámara gigante que tiene el tío este, el zombie, pero bueno, da igual. Incluso te compadeces de un idiota como Axel, eres demasiado amable. No es eso, solamente estoy intentando que poner las cosas, dejar las cosas como deben. Arreglar las cosas. Princesa, felicidades en tu victoria, ¿eh? Ahora por fin puedes encontrarte con tu padre. Sí, eso es. Si se lo pido a mi padre, tal vez pueda hacer que vuelvas a la normalidad también. Oh, no creo que tengas mucho tiempo para pensar, para preocuparte de alguien que no seas tú. ¿Tink? ¿Tink? No hay tiempo para preocuparse. Tendré el placer de matarte yo mismo. ¡Asesino! ¡Miss Rosaline, por favor, échate atrás!
¿Qué ha ocurrido? No hay que confiarse del gabacho, si es que ya lo sabíamos. Tampoco lo hemos usado. ¡Ah! ¡Se ha muerto! ¿A qué sabe la rana? Saraba Tink. Omoeba. Omoshiro okashii yatsu o nakushita mon da. Adiós, Tink. ¿Sabes? Fue bastante divertido tenerte con nosotros. No. Hime-sama no koto wa boku ni makasete. Douka yasuraka ni nemutte ne, Tink. Yo cuidaré de la princesa ahora. Descansa en paz, Tink. Shogyo mushou, josha hissui. Jinsei to wa hakanai mono de gozaru na. F por la rana. Nah, no importa lo suficiente. Murió. Vivió en vano. Cuanto más prosperaba, más declinaba. ¡Qué vida más deprimente, Zam! El francés no cuenta. Ya he entregado las sardinas. Una lástima. ¡Oh! Estoy... Hay una traducción buena para esta palabra, pero la he olvidado. Estoy... No importa. No. Porras. Es como que, bueno, estoy muy sorprendido, pero en plan malo. Da igual. ¡Un amigo muere! ¿Y eso es todo lo que tenéis que decir sobre él? ¿Quién es el que se supone que tiene sangre fría aquí, eh? Ojalá se hubiera muerto. Si no pudisteis ver el... A través del disfraz de vuestro enemigo necesitáis más entrenamiento. Era la hermana gemela. ¿Qué es esto? ¿Hay dos Yukimarus? O sea que había una segunda. Esa es la falsa Yukimaru que intentó atacar a la princesa. Si no fuera por esta mujer enmascarada, hubierais muerto todos. O la princesa. Estaba tan cerca, ¿cómo te atreves a interferir? Vete, ahora. No deseo matarte. Seguro que no vuelve nunca. Ese es el arte del Henge, lo cual significa... ¿Pero por qué atacaría al Miss Rosalyn? ¿En qué está pensando él? Tú, ¿por qué nos estás ayudando? ¿Qué es lo que quieres? Yo misma tampoco lo entiendo. Solo quería hacerlo. En cualquier caso, vosotros sois los campeones. Superlord Zenon está esperándoos en los niveles subterráneos del Coliseo. Ojalá hubieras muerto, Tink. Overlord Zenon, por fin ha llegado el momento. Capítulo 8. ¿No crees que es un poco pronto, de verdad? ¿No? ¿Solo yo? ¿Mi padre está debajo del Coliseo? Hemos ganado, pero la princesa no parece muy feliz. No me parece muy feliz. Tampoco lo parece Adele, eso es raro.
Hay un pequeño problema, que el capítulo termina ahora. Pero creo que no hay interrupción. Son las 6 y es hora de las noticias. La ronda final de la arena de batalla, que fue patrocinada por Overlord Zenon, se ha llevado a cabo hoy. Y muchos han ido. Ha habido muchos espectadores para verla. Según Sammy, nuestro reportero en Beldime, el ganador fue un chico humano. El joven derrotó a muchos demonios conocidos y héroes, luchando durante muchas rondas de la competición. Desafortunadamente, debido a grandes fallos técnicos, no existe grabación en vídeo del evento. Bueno, la alternativa tampoco está mal. Ganamos el torneo, ya lo sé, pero bueno, las sardinas esas se han perdido. Aunque se han devuelto automáticamente. No he sido yo. También hemos recibido aviso de que el maestro de ceremonias, sin duda, era un paciente del psiquiátrico escapado que se parecía a Axel, el fallecido héroe oscuro. Cuando volvamos, anunciaremos a los ganadores de nuestro regalo de la semana. ¿Quién ganará el fácil de utilizar de un toque guillotina de la marca EZ? ¿Quién ganará la herramienta de ejecución guillotina EZ de uso simple y un toque? Podrías ser tú. Manteneros a la espera. Guardemos. Ahora, si no recuerdo mal, pasamos directamente a escena. Lo sabía. Esto será un pequeño adelanto del próximo día. Así que el Overlord Zenon está en los niveles subterráneos. ¿Estás nervioso, Adel? No es demasiado tarde como para darse la vuelta, ¿sabes? No seas ridícula, le he estado buscando durante años, no puedo volverme atrás ahora. Además, tú eres la que deberías estar nerviosa. ¿Por qué debería estar nerviosa? Estoy excitada de por fin conocer a mí. ¿Qué os pasa a vosotros dos? Estáis actuando muy extraño. ¿Se supone que esta es la parte divertida? No, la parte divertida fue verte morir. Tienes razón, Adel. Después de todas estas peleas, deberías intentar disfrutar de tu recompensa. Eres tan estúpida, Hanako. Estamos a punto de conocer al padre de la princesa. ¿Cómo puedes estártelo pasando bien? ¿Cómo puede él estárselo pasando bien? Se me está acelerando el corazón y yo solamente estoy preocupado por si la cago con el saludo. Tú eres estúpido, Tardo. Soy genial, es al liberar la tensión antes de que conozcamos al Overlord Zenon, Zam. Gracias a ti ya no estoy nerviosa, Zam. Director, estamos listos, no podemos cometer ningún error esta vez. Sí, Axelcito, no la fastidiaré esta vez.
Este tiene que ser el nivel inferior. Ok, todo el mundo, no bajéis la guardia. Episodio 8. ¿Aparece Zenon, si ese es su auténtico nombre? Bonito. No, nunca pensé que el Coliseo tuviera un sitio así debajo. ¿Mi padre está aquí abajo? ¡Padre, ¿dónde estás? Las he oído mejores. ¿Overlord Zenon? De hecho, la mayoría de Overlords que he oído tienen mejor risa que tú. ¡Por supuesto! ¡Yo soy Zenon, el dios de todos los Overlords! ¿Una voz tan dignificada? ¿Eso es una palabra que existe? Realmente es la clase de padre que siempre habría imaginado. ¡Bienvenidos, asesinos! Justo como las... los pavos en la lluvia. No es una expresión que conociera ni en este idioma ni en el otro. Como... corderos al matadero, puede que sea similar. ¿Qué? ¿Todo esto era una trampa? ¿Tú qué esperabas? Ahora, ¿quién de vosotros es el señor de los demonios, Edna? ¡Revélate ahora! ¿El señor de los demonios, Edna? ¿Toda esta arena de batalla era una trampa para atraparla a ella? ¿Qué parte de que tiene nivel 1000 y tú no has entendido? Tú no eres ningún desafío ahora mismo para esto. Eso es... organicé esta competición para traer... para sacar de su escondite a la de... a Edna. Y para librarme de todo... Sois... también tú terminas las frases a medio y luego continúas la frase como a Rosalind. Y para librarme de todos aquellos que se opongan a mí y pensar que estabais dispuestos a matar los unos a los otros para una oportunidad de matarme a mí. ¿Qué pasa? Overlord Zenon es solamente un viejo. Menuda cámara oculta. Puede que parezca un viejo, pero hay más... es más de lo que parece, y solamente decir eso puede hacer que te maten. ¡Padre! ¿Por qué? ¿Por qué estás aquí? ¡Padre! ¡Oh, padre! ¿Puedes... ver? ¿Puedes reconocer que soy yo? Padre, he esperado tanto tiempo para verte. Pensar que los demonios envejecen más rápido, o sea que... ha debido pasar tiempo, de verdad. Envejecen más lento, no sé qué he dicho. ¿Por qué no me dijo nadie que estabas aquí? No planeé que ocurriera esto. ¿Cuál es el significado de esto? Padre, ¿estás enfadado conmigo? Solo quería conocerte, padre. ¿Es eso tan malo? No,
No es eso. Lo único es que no esperaba verte aquí. Estoy sorprendido en general. Así que este es Zenon, el que maldijo al mundo y lo convirtió en un inframundo. Si le derroto, puedo hacer que todo el mundo vuelva a la normalidad. Maldita sea, está aquí delante mío, ¿por qué sigo dudando? Overlord Zenon, vengaré a mi clan, quítate tu vida, Zam. ¿Ves? Ella no duda. Eres otra asesina, deberías haber aprendido cuál es tu lugar ya, niña insolente. Miss Rosalyn, lo siento, Zam. Creía que eras de mi hogar, pero eras la hija del Zenon todo este tiempo. Oh, ¿cómo de cruel puede ser el destino, Zam? Pero tengo una misión, Zam, por favor, perdóname. Yukimaru, tu misión era... Ha venido al torneo. ¿Cuál crees que era su misión? Overlord Zenon, destruiste al clan... al Snow Clan, al clan de la nieve. Ahora es momento de que yo les vengue, Zam. ¿El clan de la nieve, dices? Tú eres una superviviente, pensaba que los habías terminado a todos hace 15 años. Has vuelto a hablar ante... me da igual. Déjame que te presente al resto de tu clan. Sería más efectivo si los zombies no parecieran zombies genéricos, pero sí, la implicación. ¿Estás herido, Overlord Zenon? Por supuesto que estoy... más bien ha preguntado si estás a salvo. Por supuesto que lo estoy, soy el Overlord Zenon. Guardias, matad a los traidores. ¿Cómo estás usando esa arma? No te he visto sacar las manos. Pero no iréis a la princesa. No superan en número. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. No, somos 10 nosotros. Padre, ¿por qué estás haciendo esto? Bueno, si cuentas a Zenon, también son 10 ellos. Captura a la princesa. A salvo. O sea, sin herirla. Llevarla de vuelta a su mansión. Padre, por fin nos encontramos. ¿Por qué estás haciendo esto? ¿Es este el fin, Zam? Sí, la de él, Miss Rosalyn, me he puesto en ridículo. Yo, Yukimaru, me disculparé con mi vida. Esto no va a pasar de moda nunca, que lo sepáis. Nunca. Idiota, no es el momento para esto. No es el momento para hacer sudokus. Si vamos a sobrevivir, te necesitamos en esta batalla. Ok, escuchad, nosotros nos encargaremos de la grabación, vosotros encargaros de la pelea. ¿Os acordáis cuando dijeron, se ha unido Axel a ti?
Si os fijáis, no hemos tenido oportunidad de volver al mapa del mundo para poder subir de nivel a la gente. Era mentira desde el principio. Axel y su grupo se han pirado muy fuerte. Nunca lo puedes llegar a manejar aquí en la historia así. De hecho, como ya dije, esto es un avance. No voy a hacer esta pelea. Pero creo que me han curado por terminar el capítulo. Tú antes no eras un dragón. Eras un tío ligeramente mejor, más importante, con máscara. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 más el zombie. No es para tanto. Pero el caso es que no podemos volver entre capítulos. No podemos volver antes de esta pelea a curarnos. O sea que... No, sí me han curado por historia. Me han curado por historia. Vale, no es tanto, pero... No puedo farmear. No puedo farmear, así que a lo mejor ahora sí que hay alguna posibilidad de que muera alguien. Lo veremos el próximo día. Hemos guardado por historia. Lo tengo que dejar aquí, porque no voy a empezar este capítulo de repente. Pero este capítulo puede ser interesante, ya lo veremos. Mañana... No. Aunque no puedo farmear... ¿Qué preferís? El problema es que si juego Disgaea... Las posibilidades de poder hacer otra cosa en el mismo live stream son mínimas. ¿Qué preferís? ¿Que hagamos un día de descanso y hago Super Autopets junto con Pokémon Iberia, que sigue ahí muerto de risa? Siempre tengo que dejar un par de días sin hacer, porque Disgaea es demasiado tiempo el que hay que dedicar. No voy a dejar un capítulo a medio, es raro. ¿Qué preferís? ¿Mañana Disgaea o Super Autopets y Pokémon? Puedo hacer un straw pool. Lo que voy a terminar es la grabación de esto y ya votamos fuera de cámara. Se acabó. El próximo día repasamos otra vez el principio de este combate y hacemos el combate y eso y lo que sea. Nos vemos. Adiós.